Y si hay algo que nos permitió la pandemia es con esto de no poder viajar, todas las restricciones que teníamos para comunicarnos entre las provincias y entre las localidades, es redescubrirnos. Y fue una de las alternativas que encontraron muchos santafesinos. Vamos a ver qué pasó en otras localidades, pero creo que fue algo muy similar. Volver a los museos, redescubrir el patrimonio. Como sabemos acá, la visita que se hace a todo lo que es la manzana jesuítica. Y bueno, se está tratando de recuperar. Bueno, en realidad siempre hubo acciones para recuperar y mantener los museos, que tienen su costo. Son quienes están cuidando nuestro patrimonio cultural e histórico. Pero justamente se realizó un encuentro en Totoras con este objetivo, para tratar las problemáticas, delinear actividades en museos, en centros culturales de la provincia. Y para hablar de este tema está en contacto con nosotros Juan Giuliano, que es técnico en museología y es integrante de la Red PEC y coordinador del Museo y Archivo Histórico Comunal de Arequito. Hola Juan, ¿cómo te va? Gracias por atendernos nuevamente. Hola, buen día. Buen día a vos y a toda la audiencia de REC. No, gracias a ustedes por darnos la posibilidad de poder difundir nuestras actividades. Bueno, y esto se está dando, ¿no? ¿Coincidís que la pandemia es como que nos permitió redescubrir nuestros museos, nuestra cultura, nuestra historia? Sí, afortunadamente, bueno, nuestros museos siempre tenemos la posibilidad de redescubrirlos. Y bueno, Santa Fe tiene muchísimos y muy variados, así que sí, y nos permitió, bueno, buscarle la vuelta a relacionarnos de otra manera o desde otro lugar, ¿no? Y bueno, siempre con nuevos desafíos. Bueno, y contanos por qué fue necesario este encuentro en Totoras, qué sacaron en común, cuáles, bueno, primero, cuáles son los motivos por los que se reunieron y cuáles fueron las conclusiones, ¿no? ¿Cuáles son las mayores necesidades, más que nada? Sí, lo que nosotros hacemos es tener, bueno, desde la Red Patrimonio en Construcción, tener distintas instancias en el año para poder organizarnos y resolver cuestiones, y siempre mirando para adelante, ¿no? Con objetivos en común. Como les puedo repasar, lo que nosotros hacemos es abordar el patrimonio. Pensamos que es una construcción que cotidianamente vamos armando entre los distintos integrantes. Y bueno, en esta reunión que hicimos en Totoras, en este encuentro, en estos talleres, fundamentalmente tratamos tres cosas, que bueno, donde también nos recibió, ¿no?, el Museo de la Ciudad de Totoras y el municipio. Estuvimos trabajando más tres ejes, que es una caja de herramientas, es una forma de trabajar que tenemos, sí, en donde intercambiamos conocimientos, experiencias, talleres, y brindamos a distintos integrantes de la red y a distintos espacios e instituciones. Así que estuvimos trabajando un poco eso, nuestra caja de herramientas. También estuvimos viendo dos cuestiones que son bastante complejas, que atravesamos hoy en día, como instituciones, museos especialmente, que es con nuestra ley de patrimonio, de museos, perdón. Nosotros tenemos una ley, una de las pocas provincias que tenemos ley de museos, que es la 12.955. Así que estamos queriendo hacer una modificación a esa ley para una mayor prestación, una mejor prestación. Así que estuvimos trabajando eso, que ya hicimos el proyecto de modificación, lo estamos trabajando con la Cámara de Diputados, ya están en comisiones, y bueno, la idea fue también seguir poniendo en común esa cuestión y ver todo eso relacionado a estas modificaciones en algunos artículos que creemos que, bueno, va a mejorar la, como le digo, la prestación que la ley está dando para estos espacios y museos. Cuando decís prestación, ¿son fondos, son presupuestos? Sí, personal. Uno de los puntos que trata es eso, es la forma en que los fondos se distribuyen a los museos. Nosotros como museos tenemos el sistema del Fondo de Asistencia Cultural, que sale de loterías y casinos, así que estamos queriendo también que ese porcentaje suba un poco de lo que se liquida hacia museos, es uno de los puntos. Otro es un poco algunos conceptos que hay que actualizar, como el de patrimonio, justamente, que tenemos una concepción un poco más comunitaria. Si bien la UNESCO trabaja el concepto, nosotros apostamos un poco a más.
y algunas cuestiones más. Y otro punto que estuvimos trabajando muy importante, también es una problemática un poco que estamos atravesando, que es la situación de la subvención que se le otorga a museos a través de esa ley. Uh-huh. Y bueno, hay un registro de museos y lo que estuvimos viendo es que bueno, hay muchas problemáticas a la hora de comunicarnos con el Ministerio de Cultura y resolver esas cuestiones. Y entonces estuvimos abordando también esa situación en particular en este encuentro de la red. Bueno, la pandemia complejizó un poco esos encuentros, pero seguimos adelante con estos temas porque creemos que van a mejorar, como te digo, el servicio que prestamos los museos para todos los habitantes de la provincia, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Tienen previstas reuniones con funcionarios del área? ¿Vos estás diciendo que estás dando a entender como que no tienen una muy buena comunicación o esperan respuestas del Ministerio de Cultura? ¿Hay previsto reclamar algún encuentro, alguna reunión antes de fin de año? Sobre eso lo que estuvimos trabajando, sí, como decíamos recién. Hay poca efectividad en las comunicaciones y demás, entonces estábamos tratando de regularizar esa comunicación para poder ver qué museos tenemos que terminar de hacer rendiciones o regularizar esas rendiciones para poder seguir adelante. Y bueno, si hay sanciones y demás, poder aclarar todas estas situaciones. Pero como no era muy fluida la comunicación, nosotros como red estuvimos activando mecanismos de comunicación y no tuvimos respuestas muy concretas en cuanto a las acciones también. Uh-huh. Entonces lo que vamos a hacer es sí, seguir trabajando para en conjunto, creemos que la salida es colectiva, entonces lo que vamos a hacer es volver a activar mecanismos de comunicación para poder resolver y hacer más práctica algunas cuestiones, porque imagínense que en el contexto de pandemia muchísimas trabajadoras y trabajadores de los museos ni siquiera pudimos venir a nuestros lugares de trabajo uh-huh. y demás. Entonces fue difícil poder regularizar esas rendiciones de cuentas de la subvención y entonces ahí se desató todas las confusiones que podríamos claro. resolver más fluidamente. Entonces estamos uh-huh. viendo que eso no nos estaba dando y queremos ver, plantear soluciones más concretas para que los museos puedan salir de esos conflictos y seguir adelante con las rendiciones y si en caso de las sanciones, etcétera, y puedan incluirlos en el registro y demás y seguir claro. adelante con la situación. Uh-huh. Durante esta época de pandemia, ¿cuál es el movimiento de alta y de bajas? ¿Se cerraron algunos museos o algunos otros se abrieron? ¿Cómo está esa situación? Y mira, hay de todo. No creo que sea tan directo en relación a eso. Uh-huh. Parece que todos los museos estamos en situaciones complejas porque no nos es fácil financiarnos, porque no nos es fácil tal vez conseguir mecanismos más fluidos de financiamiento y demás. Entonces siempre estamos en situaciones de vulnerabilidad a veces, uh-huh. ¿no? Como que sí. es bastante difícil sostenerse por el personal, por las relaciones con comunas y municipios. Así que habría que tener más bases de datos más concretas en relación a eso. Pero no, mi respuesta en relación a eso es que los museos siempre estamos en situaciones complejas. Y bueno, y en estos casos, en estos últimos tiempos se ha complicado esa la comunicación con el Ministerio, con áreas abocadas al patrimonio, a los museos. Entonces cuando eso se complica, también se nos complica sostener los claro. espacios y darle fluidez a los proyectos. Así que ahora estamos un poco situaciones más vulnerables, creo, los museos en ese sentido. Bueno, ojalá cambie por la historia y por el patrimonio de todos los santafesinos. Los estamos acompañando desde aquí en lo que necesiten. Juan, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Les digo, sí, nosotros nos vamos a seguir reuniendo, queremos hacer nuestro encuentro que se llama Voces que Construyen Identidad, que es un ámbito de intercambio muy hermoso que hacemos todos los años, que bueno, sí, la pandemia, eso sí que lo cambió. Y bueno, queremos retomar eso, seguiremos haciendo encuentros en distintas localidades y agradecemos muchísimo a ustedes que nos ayudan a difundir. La red PEC es una red totalmente abierta, dinámica y horizontal, así que pueden participar profesionales y habitantes de la provincia de cualquier ámbito, porque creemos que los conocimientos son complementarios, así que bueno, nos buscan en nuestras redes también si quieren. ¿Cómo los encontramos? ¿Cómo los buscamos? Red Patrimonio en Construcción, ahí van a encontrar fácil.
Buenísimo. Bueno, Juan, muchísimas gracias y ahí estaremos siempre acompañándolos, ¿eh? Esperemos que esta situación cambie. Es un sector más que no es tan escuchado. Se suman a la lista. Pero bueno, ojalá se revierta en algún momento. Gracias, bueno, muchísimas Juan. Muchísimas gracias a ustedes de Santa Fe. Un saludo muy grande desde el sur de la provincia, acá desde Arequito y para todas las localidades. Hoy estuvimos en San José de la Esquina, en Arequito, así que hoy nos ocupamos de ustedes. Y ojo que tienen alerta, ojo que están en alerta, que no sé si está lloviendo ya, pero van a tener tormenta en cualquier momento. Sí, muchas gracias, sí, estamos en esta, ya se viene en cualquier momento. Bueno, cuídense mucho, gracias. Cuídense, buen día.